Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este webinar sobre bots y sobre asistentes virtuales que ha generado muchísimo interés. Entiendo que porque hay mucha curiosidad por saber cuáles son las últimas tendencias en este campo dentro de la amplia familia de herramientas que tiene Microsoft y todos queremos tener una visión de cómo podemos usarlos en nuestra organización. Seguro que hay quien esté pensando en automatizar procesos o quien busque un bot para dar información a sus clientes de forma más inmediata o a sus trabajadores también. La casuística es infinita, pero desde luego para lo que estamos hoy aquí es para que después de estos 45 minutos tengamos una visión, aunque sea un poquito más clara, de cuál es el camino para construir nuestro propio bot y para contaros también cómo nosotros desde Encamina acompañamos a los clientes que se lanzan a esta aventura. Y para contarnos todo esto, nos acompañan esta tarde dos cracks como son David Vidal y Rodrigo Liberov. Chicos, sed bienvenidos, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Hola, hola, Muy gracias. buenas. Bueno, ya sabéis que tenéis que hacer un esfuerzo por contarnos todo lo que sabéis en 45 minutos. Y esto, lejos de ser fácil, siempre lo pongo muy difícil porque resumir todo lo que sabéis en 45 minutos es mucho resumir. Bueno, será lo que se pueda, ya lo A ver. sabes. Bueno, vamos a escucharos enseguidita. Antes, solo un pequeño apunte sobre Encamina, por si alguien ha aterrizado por primera vez en nuestros webinars y no sabe quiénes somos, pues decirle que somos una consultora tecnológica, que nuestra motivación es ayudar a las empresas a ser más innovadoras y eso lo intentamos hacer siempre pintados de nuestra filosofía de pensar en colores. Y bueno, ahora sí hecha la introducción, vamos a arrancar esta sesión y me gustaría que lo hiciéramos respondiendo al título que le hemos puesto a la sesión, que yo espero que a nadie le haya parecido demasiado pretencioso. En realidad, lo que me encantaría es escuchar vuestra opinión sobre qué es lo que está pasando ahora mismo en el mundo de los chatbots, de los bots, su presente, ese presente que yo creo que ha recibido un empujón con muchas cosas en la pandemia y bueno, y sobre su futuro también. Si os atrevéis a hablarnos del futuro. Rodrigo, ¿empiezas tú? Vale, perfecto. Bueno, si quieres pon la siguiente slide. No me voy a enfocar mucho en el pasado, me voy a enfocar más en lo que es el presente y el futuro. ¿Vale? Lo que estamos viendo es que a día de hoy estamos encontrando que las personas y las organizaciones están buscando tener mecanismos para conectar con los clientes, con sus usuarios y con sus personas para resolver problemas que tienen a diario, problemas que son repetitivos, pero que sea de una manera en que sea natural, que no sea que no se sienta como estructurada o que no se sienta como que estoy realmente trabajando con una máquina, ¿okay? Estamos encontrando con que las personas se encuentran mejor como si estuviesen tratando con otro ser humano. Estamos viendo que ya se está pidiendo agentes, asistentes virtuales y bots que funcionen, por ejemplo, dentro de Slack o dentro de WhatsApp o dentro de Teams, que yo pueda estar hablando en un chat con un Teams y realmente no me estoy enterando de que es con un bot. O si es con un bot, la conversación es en un lenguaje tan natural que realmente me siento muy cómodo interactuando con él. Es básicamente como una nueva manera de interactuar con nuestras aplicaciones, ¿vale? Lo vemos también en las casas. Hoy día casi todos tenemos Alexas o tenemos Cortanas o tenemos cualquier otro tipo de asistente en la casa con el cual automatizamos tareas de nuestro día a día. Compras en el mercado, interactuar con nuestro banco, etcétera. Los tenemos en nuestros móviles, y demás dispositivos. Estamos constantemente conectados e interactuando con máquinas. En el mundo empresarial, por ejemplo, en el área de la informática, si trabajas con GitHub, por ejemplo, cada vez que lanzas a construir o a compilar algo en GitHub, sueles estar interactuando con un bot, que es el que te va dando los pasos de cómo va la rama, de cómo se está construyendo, de si se ha logrado construir o no, etcétera. ¿Vale? Y el futuro es muchísimo más amplio. Es la posibilidad de que cualquier persona dentro de una organización pueda enriquecer un bot, le pueda proporcionar nuevas habilidades y que las propias organizaciones puedan automatizar funciones que antes tenían que delegar en una organización, a que las pueda hacer un bot porque son muy repetitivas, son siempre lo mismo, o simplemente para agilizar el tiempo de respuesta que le puedas dar a las personas. Por ejemplo, en este organigrama que tienes aquí, podrías crear funcionalidades dentro de un bot para ayudar a que la gente de IT no tenga que atender a solicitudes de resetear un password o desbloquear una cuenta porque se haya bloqueado en el ordenador. O puedes tener un bot que conteste a preguntas frecuentes del área de IT. En el área de finanzas, pues, puedes tener asistentes para recuperar, por ejemplo, tu factura de tu salario en un mes si no la has recibido, para gestionar tus vacaciones.
Realmente muchas tareas se pueden hoy día automatizar con un bot y con el tema del lenguaje natural se puede hacer muy cómodo esa interacción. No sé si David quiere agregar algo. Utilizar este tipo de bots, o sea, los bots que lo que nos van a permitir es, como ha comentado muy bien Rodrigo, automatizar una serie de procesos dentro de nuestra empresa, lo que nos van a ofrecer no solamente es toda esa capacidad de automatizar esos procesos, sino que nos van a ofrecer multitud de canales que hasta la fecha no eran considerados como canales factibles para hacer este tipo de operaciones o de operativas y que un bot se nos puede exponer no solamente dentro de nuestro Teams, de nuestro Slack, sino que podemos consumirlo por WhatsApp o incluso embeberlo dentro de nuestra propia página y nos va a ofrecer o nos aporta una serie de canales que hace unos años para nosotros eran canales que no estaban dentro del ámbito de nuestra empresa y que ahora mismo nos van a dotar de una accesibilidad que sin los bots no tendríamos. Efectivamente, y el avance en reconocimiento del lenguaje natural es realmente increíble. Hoy día puedes interactuar con un bot incluso hablando y no te tienes que conocer comandos ni el típico caso de diga uno para acceder a esta función, sino que directamente uno puede hablar y el bot reconoce lo que estamos diciendo y nos dice, oye, ¿quieres hacer esto? Sí, no, y va por allí. Por eso, en el caso de Azure y de Microsoft, toda esta parte de bots se sustenta en tres servicios principales, ¿vale? El primer servicio es el Microsoft Bot Framework, que es básicamente con el que podemos construir estos bots y estos asistentes virtuales, los cuales podemos alojar en un Azure Bot Service, que es con el cual podemos ofrecerlos a los distintos canales que mencionaba David. Y todo ello lo podemos soportar sobre diferentes tipos de Cognitive Services que nos van a poder, que van a permitir al bot interpretar lo que le está diciendo el usuario y suministrarle el mejor servicio, la mejor habilidad, la mejor respuesta en base a lo que la persona le está solicitando en lenguaje natural. Aquí siempre estamos hablando de que toda la interacción es como si hablaras con un ser humano. Sí, pero ¿vale? Además no solamente vamos a tener la capacidad de interactuar efectivamente con un lenguaje natural, sino que el bot nos va a permitir detectar los idiomas, valorar la intención, intentar adaptarse al idioma en el que el usuario se está tratando de comunicar. Añadir esa capa de servicios cognitivos no solamente nos va a permitir mantener ese lenguaje natural, valorar esa intención, sino que nos va a permitir ampliarlo para poder acceder a, bueno, darle capacidades no solamente a nivel de conversación de lo que es la propia charla, sino efectivamente detectar el idioma, responder en idiomas diferentes en función del usuario que nos quiera consumir y demás. Y han aparecido en vuestro discurso, pues están aquí, lo estamos viendo, los Cognitive Services, el Bot Framework, pero yo últimamente escucho mucho hablar de las Power Platform y del último miembro que se ha incorporado a esta familia, de los Virtual Agents. Entonces, ¿los Virtual Agents también nos sirven para crear bots? Y si esto es así, ¿en qué se diferencian los Virtual Agents de las soluciones que nos acabáis de hablar? ¿O si forma parte de ellas? Sí, a ver, Power Virtual Agent lo que nos va a permitir, bueno, viene un poco desde reforzando esa filosofía que ya viene con Power Platform desde Microsoft de intentar democratizar todo este tipo de soluciones. Y lo que va a ofrecernos es la posibilidad de desarrollar un bot sin apartándonos de la complejidad del código. Pues ya Rodrigo nos mostrará algunos otros ejemplos, también tenemos alguna otra aproximación desde la parte de Bot Framework, pero lo que nos va a hacer es abstraernos de toda la complejidad del Bot Framework y ofrecernos una interfaz gráfica que nos va a permitir definir conversaciones, entrenarlas, exponerlas en nuestros servicios, en nuestros aplicativos, ¿vale? Y va a dotar a nuestros usuarios de negocio de la capacidad, como todo el concepto, digamos, de la suite de Power Platform, de la capacidad de desarrollar sus bots y mejorarlos en función a las necesidades que ellos vayan teniendo, sin que tengan conocimientos directos de desarrollo. Efectivamente, una de las grandes ventajas de los Power Virtual Agents es que si un área de negocio reconoce que tiene una necesidad que puede automatizar con un bot, no necesita depender de un grupo de desarrolladores para crearla, sino que a través de la herramienta que muestra este slide, sin conocimiento mayor de programación, ellos son capaces de crear estos bots o esto lo que llamamos skills, habilidades, para dotárselas a un bot ya existente. Con lo cual, yo soy de un área de negocio, reconocí una necesidad que tengo, veo que la puedo automatizar, lo puedo hacer inmediatamente con este tipo de productos, ¿vale? Si quieres pasar a la siguiente slide, porfa. Sí. Lo que puede ocurrir es que hayan escenarios mucho más complejos que a veces no se pueden resolver con una solución de low code como es el Power Virtual Agents. Y en ese caso, pues, encontramos una herramienta de este tipo que es el Bot Framework Composer, que lo que sí, que aquí ya sí hay código por debajo, no tanto como en otros escenarios, pero esta es una característica un poco más compleja que nos va a permitir encontrar soluciones, sobre todo de integración más
que no sean comunes en el mercado, sino que necesiten una personalización. Pero lo bueno de esto es que desarrollado en esta plataforma, en este sistema, se puede igual desplegar en un Power Virtual Assistant, ¿vale? Con lo cual, un desarrollador con un poco más de habilidades puede desarrollar aquí un bot que después otra persona desde el Power Virtual Assistant puede tomar y desde ese enfoque low code continuar trabajando con él, ¿vale? Y en el caso del demo, pues el que veremos es este, el Bot Framework Composer. Ajá. Y a la hora de meternos a desarrollar los bots, bueno, pues imagino que no hay reglas fijas, pero sí que habrá unos procesos claros sobre cuál es el ciclo de vida de un proyecto de bots, cuál es el framework para el ciclo de vida de estos proyectos. Generalmente, cuando nosotros tratamos con algún cliente que nos plantea un proyecto de bots, generalmente suelen tener varios puntos o varios puntos en común. Y es que generalmente encontramos un proceso que, como hemos comentado previamente, como ha comentado Rodrigo anteriormente, es un proceso bastante recurrente, que un proceso de negocio que generalmente todos los miembros de nuestra organización requieren y que entendemos que se puede automatizar. Y lo que tenemos normalmente es un canal que entendemos que puede ser un buen punto de entrada para ese tipo de operaciones dentro de un bot. Entonces, generalmente el trabajo, o nosotros como trabajamos con un cliente que nos plantea una solución de bot, inicialmente lo que hacemos es sentarnos con ellos y analizar los diálogos o las conversaciones que ellos quieren tener, cuáles son las preguntas, respuestas, el caso de uso sobre el que quiere cubrir nuestro bot, ¿vale? Desarrollamos ese bot, lo montamos, se prueba, se realizan pruebas, se publica. Y una vez publicado esa primera versión del bot, lo que se empieza es saber cómo está funcionando, si realmente el canal que hemos elegido es el correcto, si debemos de ampliar esos canales, si las preguntas están siendo, si las respuestas están siendo de utilidad para los usuarios. Y una vez que hemos ejecutado ese ciclo, digámoslo así, se toman conclusiones a partir del análisis de todas esas conversaciones y se vuelve a iterar y se revisa toda esa formación para que el bot cada vez vaya siendo muchísimo más efectivo. Esa es la forma que tenemos un poco de plantear. Y hay una parte interesante donde en la planificación que dice diseñar UI, User Interface, muchas veces la gente no lo sabe, pero en los bots también tenemos que involucrar a personas de UX, porque aunque no tengas una User Interface de botones, etiquetas o lo que sea, hay que diseñar una conversación. Hay que pensar en qué cosas nos pueden decir, cómo podemos devolverle la respuesta al usuario, cómo podemos hacérsela más amena. Entonces, también involucramos a compañeros de UX para que nos ayuden a diseñar la manera en la que el robot conversa con los usuarios. Claro, al final los bots tienen dos piezas principales. Por un lado tenemos todo lo que es la parte de lo que es el soporte a negocio, todo lo que es la parte conversacional en la que resuelven o ejecutan esas reglas de negocio o dan ese soporte, pero también tenemos una parte de el chit chat o personalidad que tiene ese bot, que efectivamente, pues generalmente el equipo de UX lo que tiene es que entrar ahí y darle también, definir muchísimo cómo se va a comportar ese bot, ya no solamente con las preguntas directamente relacionadas con el negocio, que siempre son muy importantes, sino cómo va a responder o cómo se va a comportar ante otras preguntas de un carácter un poquito más ligero y que, bueno, pues que evidentemente, como ha comentado también Rodrigo antes, afectan y mucho a la experiencia de un lenguaje natural, de una relación conversacional con el bot. Y ahí es donde entra nuestro equipo de UX. A mí sí que me gustaría seguir profundizando un poco en esto de las fases. Imaginamos que a mí me habéis convencido ya de el valor que tiene un chatbot para mi empresa. Imaginemos que yo formo parte de una organización que ha decidido que quiere tener un bot para atender las preguntas más frecuentes que tienen los clientes y hacerlo directamente desde mi web, desde la web de mi empresa, en el modo de chat. Entonces, ¿cómo ayudaríamos nosotros, por ejemplo, desde Encamina a una empresa tipo como esta a crear un bot corporativo de este tipo? Inicialmente, o en la primera fase, como hemos comentado, lo más importante es evaluar la viabilidad no solamente del bot, sino de los canales en los que nosotros vamos a ofrecer el bot. Porque generalmente esa es la principal duda que se nos plantea cuando un cliente nos presenta la necesidad de montar una de estas soluciones. Desde Encamina, solemos trabajar buscando un MVP, un producto básico, un bot básico, con el que nosotros podamos descartar o confirmar que todas esas decisiones de tanto los canales que nosotros vamos a ofrecer, como el tipo de bot, como la capacidad que tengamos de mostrarle a los empleados de nuestra organización que deben de usar ese bot y que les puede aportar valor, ¿vale? El objetivo principal es tener un bot muy sencillo en poco tiempo que podamos integrar y evaluar o validar que todas esas necesidades están cubiertas por esa primera versión del bot, ese MVP, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos definido ese bot,
ya sabemos que los canales son correctos, hemos conseguido que nuestros usuarios, nuestros clientes potenciales, que generalmente suelen ser usuarios de nuestra propia organización, están usando el bot, están interactuando con él, el bot está respondiendo correctamente, entonces ya pasamos a una segunda fase en la que lo que definimos con el cliente es un roadmap de cómo queremos que ese bot evolucione en el tiempo, cómo queremos ampliar todas esas funcionalidades, ¿vale? Y una vez que tenemos todo ese trabajo de roadmap con el usuario, con el cliente, y sabemos qué queremos atacar, lo que vamos es ya empezar a crear funcionalidades muchísimo más específicas que vayan cubriendo todas esas necesidades de negocio que cada uno de los clientes o de los usuarios que están dándonos feedback nos están solicitando. Pero es muy importante porque los bots, como casi todas las aplicaciones, pero los bots, y ahí seguramente Rodrigo está de acuerdo conmigo, que es uno de los puntos críticos, es que el usuario, que la organización acepte el bot y que el bot en sus primeras fases sea robusto, funcione. Si encontramos un bot que empieza a darnos respuestas erróneas o erráticas, comportamientos extraños, independientemente de lo potente que pueda llegar a ser en siguientes fases, ahí podríamos tener un problema. Entonces, es muy importante en esta primera fase tener un bot robusto, un MVP correcto, que lo que nos permita es integrarlo dentro de nuestra organización y luego en fases sucesivas empezar a ampliarlo cubriendo el resto de requisitos funcionales con los que nosotros solemos trabajar con el cliente para definir todo ese roadmap de trabajo. Efectivamente, lo peor que hay es un bot que cada vez que le pides algo lo que te dice es esto es lo que he encontrado en internet sobre lo que me has dicho. Efectivamente. Y ahora que estáis sacando esto a colación, ¿cuáles serían las limitaciones de los bots? O sea, ¿cuál es el punto en el que decimos, vale, a partir de aquí nosotros no podemos seguir, no podemos ofrecerte esto que nos pides? Pues una pregunta... Sí, es muy fastidiada. Nada, es complicado. Yo desde realmente mi ignorancia diría, os la pregunto. Yo diría que el mayor reto puede ser si para el momento en que el cliente está solicitando la creación de un bot, no existe una manera de conectar el bot con el canal con el cual el cliente quiere que se comunique el bot con sus usuarios. Eso ya es bastante complicado porque de por sí si vemos la librería del bot framework, que es con la que se fabrican los bots por debajo, la cantidad de adaptadores, que son estas piezas con las que conectamos el bot con la gente, que trae es enorme. Hay para Facebook, para WhatsApp, para Line, para la gente de Japón, Twilio, Teams, Skype for Business. Hay muchísimos, 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 incluso mecanismos para conectar con telefonía. Pero el universo es muy grande y puede pasar que un cliente diga, mira, yo necesito que el bot hable a través de, o sea, un router Cisco, lo estoy inventando, y no hay un adaptador para eso. Si no se puede construir, pues ahí hay una limitante. Tienes un escenario donde hay un canal de comunicación donde el bot no puede prestar servicio porque no hay manera de conectar uno con el otro, ¿vale? Dicho eso, hoy día con la nube, con toda la capacidad de conexión de la nube, siempre se puede encontrar un workaround, ¿vale? Sí. Fuera yo creo que de los canales, que son las cajas, digamos, la caja negra que tenemos dentro de lo que es la arquitectura de un bot, efectivamente. Fuera de eso, el resto de conectividades con nuestro sistema, siempre y cuando tengamos una API REST, un web service que nos permita integrarnos con los servicios dentro de lo que es el organigrama, dentro de lo que es la infraestructura de la empresa, la arquitectura de la empresa, no deberíamos de tener ningún problema. No hay límites dentro de un bot. Al final, lo que estamos ofreciendo es una pieza de código y lo que estamos ofreciéndole, por otro lado, es un nuevo suite de canales para que se puedan interactuar con esa pieza. Pero una vez que nosotros estamos dentro del bot, podemos interactuar con cualquiera de los servicios que ya tengamos dentro de nuestra empresa si dichos servicios nos ofrecen un protocolo de comunicación. ¿Vale? Y una pregunta que tiene un poco que ver con los datos. ¿Qué pasa con los datos que, por ejemplo, nos facilita un cliente? Yo me imagino que yo estoy preguntando a un chat en... pues no sé, a una empresa de seguros o a una empresa de banca y en un momento dado el chat me pregunta algún tipo de información. ¿Qué pasa con esos datos que aportan los clientes? La protección de datos, ¿te refieres a la privacidad? Sí, correcto. Pues ahí no hay ningún problema. Realmente es como cualquier otra pieza de software que se diseñe, como cualquier otro elemento donde haya una transmisión de datos entre dos partes, se puede definir todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que alguien pueda estar escuchando en el canal donde se converse con el bot o que se pueda estar registrando información que no se debe. Al final de cuentas, los bots no dejan de ser entidades conversacionales que no tienen por qué tener memoria de la conversación. Puedes ponerle que tenga memoria, puedes que no tenga memoria, que no almacene ningún tipo de información del usuario. Que todo sea transitorio de, vale, me has dado tu nombre, me has dado tu DNI, pero una vez que has cerrado la ventana,
Si te he visto, no me acuerdo. ¿Vale? O se pueden hacer bots mucho más potentes que sí almacenan todo un estado de la conversación que han tenido con el usuario y se tiene que programar los mecanismos de seguridad correspondientes. Y como todos los bots están soportados sobre la nube de Azure, Azure es una de las nubes, por no decir la nube más segura que hay en estos momentos. Dilo, la nube más segura, dilo, no te cortes. Es que la cantidad de certificaciones que tiene es abismal en términos de seguridad. Y los bots, justamente una de las primeras preocupaciones que han tenido los arquitectos en la parte del bot framework es qué tan seguro lo hacemos para que la persona se sienta cómoda de dar cierto tipo de información. Hay bots médicos, hay un template y un ejemplo de un bot médico donde compartes información médica con un bot, que es algo súper delicado. Y cómo se almacena todo de manera tan segurizada en Azure, que solamente la persona que le dio información al bot es capaz de acceder al propio bot. Sin permiso de la persona no puede. Sin ciertas credenciales de la persona no puede acceder a esa información. ¿Vale? Con lo cual, la parte de seguridad ha sido uno de los primeros elementos dentro de la arquitectura y yo creo que es uno de los que más lo mantienen. ¿Vale? Y estás comentando, Rodrigo, que puedes poner memoria a un bot o puedes no ponérsela. ¿Puede haber bots con inteligencia artificial y bots sin inteligencia artificial? Totalmente, totalmente. Tú puedes tener un bot que sea meramente una máquina de contestar preguntas y respuestas, que no tiene ningún tipo de inteligencia, más allá de interpretar la intención del usuario con la pregunta. No es una inteligencia real, es un interpretador del lenguaje. Y puedes, sí, irte a las nubes y montarte en la parte de los Cognitive Service todo un montón de plataformas para que el propio robot en algún momento diga, pues yo creo que sé más que tú ahora. ¿Sabes? Y por defecto, cuando creas un bot, él no tiene ningún tipo de memoria. Eres tú como parte de la arquitectura y de los desarrolladores los que le van otorgando esas capacidades, ¿vale? Para que pueda... Hay ejemplos de bots que son capaces de recordar a un usuario durante meses. Simplemente el usuario se vuelve a conectar y por identificadores que tiene de la sesión dice, ah, hola, ¿cómo estás? Mira, lo último que me pediste es esto, ¿vale? Sí, pero al final mantener ese contexto... Y corrígeme ahí, Rodrigo, pero mantener ese contexto conversacional es una decisión que se toma cuando se está montando el bot y forma parte, es uno de los requisitos de negocio que se define con el usuario. Por norma general, el contexto de la conversación desaparece una vez que ha finalizado o que cierra esa sesión en ese momento. Si nosotros quisiéramos guardarlo de forma explícita por necesidades de negocio, como bien comenta Rodrigo, cualquiera de los servicios de almacenamiento que nos ofrece la nube, pues están perfectamente... preparados para albergar todas las medidas de seguridad necesarias para contener todo ese tipo de información en función de lo sensible que pueda llegar a ser. Efectivamente, efectivamente. Y de ejemplos de esto, de robots que recuerdan cosas, tengo un montón. Por ejemplo, hay unas personas que estaban haciendo unos bots en Teams para interactuar con el DevOps y lo que hacías era que a través del Teams le pedías al bot que en DevOps hiciera tareas en el DevOps y tú te desconectabas. Y cuando tú volvías, el robot se acordaba de ti y decía, oye, ¿te acuerdas de esta tarea que me pediste? Mira, ya terminó. O va a 30% o ha dado estos errores porque no los revisas. Entonces, ahí ya te das cuenta de que tienes un bot en un canal como Teams que se está acordando de ti de lo último que le pediste hacer. Y te está diciendo, todo ha ido bien, todo ha ido mal o no te dice nada porque no le has pedido nada directamente. Claro. ¿Vale? Pues estamos viendo que hay un montón de ejemplos de lo más variopinto. A mí me gustaría que recordáramos un par de ejemplos también de bots que hemos hecho en Encamina que representan, pues eso, un par de ejemplos de la multitud que hay de cómo se pueden usar los bots en este caso en dos sectores muy distintos. Por una parte en el sector educativo y por otra parte otro ejemplo que hicimos en el sector industrial. ¿Quién de los dos anima a contarme estos ejemplos que hicimos? Bueno, sí. EduardBot, yo creo que es de los primeros proyectos de bot que montamos aquí en la casa. ¿Vale? Y al final es un bot clásico, como comentaba Rodrigo, lo de es hasta qué punto puedes hacer un bot más o menos inteligente, digámoslo así, con mayor capacidad o no de conversación. En este caso lo que teníamos era un bot que lo que hacía era cumplir la función de todas las preguntas-respuestas que tenía generalmente que resolver a los alumnos de, pues, de procesos de matriculación y demás. Y lo que teníamos expuesto es, como podéis ver en la imagen, un direct line, un chat directamente en la web, que lo que hacía era dar la posibilidad a los alumnos de entrar, interactuar y pedir información sobre los diferentes procesos que formaban parte del CEU. Y por otro lado, el siguiente ejemplo, que es también bastante, que es, bueno, completamente diferente, pero que por debajo volvemos a lo mismo. Estamos hablando del mismo framework, de bot framework, y lo que hace es, en este caso para GoneBarry, pues lo que nos hacía es ofrecernos un bot que en vez de interactuar directamente mediante chat
lo que hacía era integrarse dentro de Alexa con una skill y lo que hacía, bueno, era ofrecer de diferente información corporativa, ¿vale? Mediante el canal de Alexa. Pues, oye, Rodrigo, yo creo que tú tienes preparado ahí algo muy chulo que nos querías enseñar y entonces yo no te quiero robar más tiempo. Así que coge tú los mandos y haznos una demostración Vale. de lo que has preparado, por favor. A ver, Has dicho que voy a íbamos a compartir. utilizar el Bot Composer, ¿no? El bot Que nos has compo. hablado antes. Sí. Perfecto. Avisadme cuando podáis ver la Estamos viendo pantalla. ya tu pantalla, sí. Fantástico. Adelante. Bueno, lo que tenéis enfrente es el Bot Composer, ¿vale? Que es esta herramienta que nos está proporcionando Microsoft para fabricar bots un poco más complejos de lo que podríamos hacer con la otra herramienta, que es la del Power Virtual Assistance. Mientras que el Power Virtual Assistance es una herramienta low code, prácticamente no code, esta no. Aquí sí hay código, aquí sí hay un poco más de complejidad, ¿vale? Pero si nos damos cuenta, no es tanta, ¿vale? Cuando definimos un bot, básicamente lo que estamos definiendo es tres elementos. Un elemento de seguridad, en caso de que lo necesitemos, un conjunto de diálogos, que es cómo el bot interactúa con los seres humanos, y las acciones de lo que tiene que hacer el bot. Este bot que yo he preparado aquí sigue un nuevo paradigma de arquitectura que está proponiendo Microsoft, que es el paradigma de componentes, que es algo muy interesante, que es básicamente una organización puede tener su bot y a medida de que va evolucionando y va reconociendo nuevas áreas de negocio que pueden ser susceptibles de automatizar con un bot, no tiene por qué crear una nueva versión del bot. Lo que puede hacer es crear un componente con esa habilidad, publicarlo en algún sitio, tomar el bot principal, irte a una biblioteca, recuperar de ese repositorio el componente, montarlo y ya lo tendría el bot, ¿vale? En este ejemplo que yo tengo aquí, estoy utilizando tres componentes que ya nos proporciona la gente de Microsoft. A ver que ahora se refresca porque es un poquito lento el pobre. Vale, ahí aparecieron, ¿vale? Aparecen aquí con tres botoncitos con tres etiquetas que dicen instalado, ¿vale? El primer componente es el de Welcome, que lo que permite es básicamente personalizar los mensajes de bienvenida que da el bot cuando una persona entra, ¿vale? La persona activa el bot y el bot, lo peor que hay es que sea un chat vacío, ¿vale? O que sea como atiendes al teléfono y nadie te está hablando. Es bastante desagradable. Entonces, con esto podemos interactuar y decirle al bot, saluda, haz este tipo de saludo, ten este tipo de personalidad, ¿vale? El siguiente que tendríamos es el de Help and Cancel. Es muy parecido al del Welcome. Lo que nos va a proporcionar es la capacidad de ofrecer un mecanismo de ayuda para que la persona sepa qué puede hacer el bot, ¿ok? Y un mecanismo de cancelación que es porque a veces se pueden tener tareas que tarden mucho y mira, te cansaste y dice, mira, olvídalo, no, no lo hagas, deja de trabajar en esto, ¿vale? Y por último, uno que me parece que es muy interesante para las organizaciones es el componente de Graph, ¿vale? Sin entrar mucho en detalle técnico, Graph es el mecanismo que nos proporciona Microsoft para hablar con muchos de los componentes que están en la nube, como el directorio activo, la parte de calendarios, de contactos e incluso para manipular cosas dentro de Teams, ¿vale? Donde podemos crear canales, podemos inyectar conversaciones, etcétera, ¿vale? Con este componente, Microsoft nos está dando la posibilidad de conectarnos a un directorio activo dentro de Azure, de poder obtener cierta información. En este caso, yo voy a obtener información personal de nuestro directorio activo, ¿vale? De mis compañeros y mía. Entonces, básicamente, cuando vamos a la parte del bot, el bot no es más que un flujo. Y así, y lo que definimos es un primer punto de entrada, que es, te voy a saludar, vamos a ver qué tal estás, ¿vale? Y así como te saludo, lo que necesito para poder trabajar es pedirte que me digas quién eres, que te puedas identificar para yo poder conectarme al Active Directory y obtener información. Aquí ven esta cajita, un gris un poco más oscuro. Pues esa cajita es uno de esos componentes que nos está dando Microsoft, ya hechos para nosotros poder hacer este tipo de interacciones, ¿vale? Uno puede agarrar y meterse por aquí y en la parte de Custom Actions ya me sale todo el listado de las acciones que me ha ofrecido ese componente. ¿Qué es lo interesante de esto? Que si una organización necesita algo muy específico de su plataforma, que su bot les resuelva, nosotros podemos crear un componente que se puede paquetizar de esta manera y que se puede llevar, por ejemplo, a un Power Virtual Assistant para que de una manera sin necesidad de codificar, esa área de negocio pues puede hacer conexiones e interacciones con esas otras plataformas. O que si fuera necesario o algo mucho más poderoso, nosotros hacemos el componente y también desarrollamos el bot por este otro área. Es decir, que podemos aumentar las capacidades que tiene un bot de integración a través de este tipo de arquitecturas. En este ejemplo estoy usando uno que ya me proporciona Microsoft. ¿Vale?
Sin entrar mucho más en detalle, lo que voy a hacer es ejecutar este bot que ya tenemos preparado y vamos a ver cómo se comporta. ¿Vale? Esto puede tardar unos minutitos. Debería haberle dado mientras hablaba. No te preocupes, de todas formas, yo ir diciendo que tenemos un montón de preguntas en el chat, que si queréis podemos ir haciendo tiempo contestándolas hasta que se cargue esto. Hay una persona que nos pregunta, se llama Mercedes, y dice si en una empresa grande con diferentes servicios y localizaciones es mejor un único bot o varios. Me preocupa el mantenimiento, dice ella. Vale, es interesante. Es interesante la pregunta. Porque ¿Tú te plantearías varios bots o no? Yo me montaría un solo bot, sinceramente. Creo que para nivel de mantenimiento es mejor tener un solo bot. Pero bueno. A nivel de mantenimiento puede ser interesante tener un solo bot. Pero imagínate que sea una organización que tenga que tener separación de la información dependiendo de las regiones en las que están. Entonces podrías tener un bot que sea un dispatcher, que lo que hace es recibir la primera petición, saber quién eres tú. Por ejemplo, mira, Rodrigo está en Madrid, pero David está en Valencia. Entonces, a David le compete este tipo de información y ese bot lo que hace es se lo pasa a otro bot, que es el de Valencia. ¿Comprendes? O si tú ya sabes que tienes que hablar con el bot de Valencia, pues te olvidas del dispatcher y vas directo al bot de Valencia a pedirle tu petición. Es una alternativa. Es verdad de que terminas teniendo muchos botsitos, ¿ok? Y si comparten funcionalidad y no la tienes componentizada, la mantenibilidad se empieza a ver afectada, con lo cual ahí podrías tirar de un enfoque de un solo bot, ¿vale? Con el enfoque de componentes, yo creo que mejor es tener un solo bot, muchos componentes, y a la hora de tener que hacer algún tipo de mantenimiento, te enfocas en un componente en concreto. Y el bot te va a quedar realmente como un flujo lineal de llamadas de los diferentes componentes. Tú al final puedes diferenciar el tipo de comunicación en función de la región cuando lo recibes desde el bot. Y ahí puedes decidir sobre qué modelo o sobre qué grupo de preguntas-respuestas quieres trabajar con el bot en función de esa región. Efectivamente. Como dice Rodrigo, puedes tener varios bots, efectivamente, puedes tener uno solo. También depende de cómo vayan los puntos comunes de esos diferentes bots, qué variabilidad tengan o cómo vayan variando, cambiando en el tiempo y qué mantenibilidad necesites. Es decir, si tienes una pieza, un punto común que va a variar bien poco, como bien dices, Rodrigo, posiblemente puedas tener un primer bot que asuma esa responsabilidad y que luego sea el encargado de llevar a diferentes bots en función de, o tenerlo todo en una sola pieza y que sea el propio bot el que diferencie por región y ya sea él el que redireccione directamente el paquete de preguntas-respuestas en función de la región. Es cuestión de analizar las necesidades propias que tengas en ese momento, ¿vale? Ya levanto el bot, ¿vale? Genial. Entonces, me dice que está ejecutándose y me da dos opciones de interactuar con él, ¿vale? Una que se llama el Open Web Chat, que básicamente me va a abrir aquí un web chat, como un navegadorcito web, y otro que es probar en el emulador. Yo voy a probar en el emulador porque la integración con Graph no funciona todavía con el web chat, ¿ok? No sé si os habéis dado cuenta, pero estoy trabajando con versiones que todavía estamos trabajando sobre ellas, ¿vale? Fíjense que estoy con algo que salió esta noche, ¿vale? Bueno, pero, entonces eres un hombre que te gusta arriesgar, ¿eh, Rodrigo? Aquí arriesgamos todo. entonces le he dado al emulador, ¿vale? Que se me está abriendo en el otro lado de la pantalla. Ahora la traigo a la principal. Vale, este es el emulador. Ah, vente para acá. Aquí está. Este es el emulador, ¿vale? El emulador lo que está haciendo es conectándose al bot que acabo de levantar, ¿ok? Estaba diciéndole, vale, a ver quién eres tú, no sé qué. Y la parte interesante del emulador es que yo puedo simular ser un usuario nuevo, pero a la vez puedo ver aquí trazas de lo que está pasando con el bot. Y como pueden ver, bueno, acá tengo el bot que me dice, no sé si lo veis en buen tamaño, pues dice, bueno, bienvenido a la demo. Oye, yo para poder hacer cosas necesito que te loguees. Bueno, vamos a loguearnos. Le digo que sí. Esto se ha ido a otra ventana. A ver si la traigo para acá. Vale, aquí me está pidiendo mis credenciales. Entonces yo llego y le digo, mira, yo soy Rodrigo, trabajo en Encamina, estoy muy contento aquí, acá está mi password. Él se pone a hablar, se pone a hablar con el Graph, se pone a buscar información y dice, pues hola, ¿cómo estás? La parte interesante es que este robot yo le puse un poco de memoria, es decir, que me pueda recordar siempre y cuando se mantenga la sesión. Entonces yo voy a decirle aquí arriba, mira, quiero que vuelva a empezar la conversación, pero con el mismo usuario, no me he ido. A ver qué es lo que me hace. Y como vemos, me dice, bueno, bienvenido otra vez aquí. Y me dice, hola, Rodrigo, no me pide mis credenciales. Se ha acordado de mí. Es decir, le he puesto una pequeña cantidad de memoria, de recuerdos, para saber de quién soy. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que, bueno, yo no sé qué puede hacer este bot. Así que le digo, ayuda. ¿Vale? Y aquí él interpreta lo que está haciendo y me dice,
si vemos aquí en las trazas, él está interpretando lo que yo le he dicho. No es que esté hardcodeado, él tomó la palabra ayuda y dijo, bueno, parece ser que lo que tú quieres es que te ayude. Entonces me dice, bueno, mira, no sé hacer mucho, pero pregúntame por alguien de la organización. Bueno, como yo soy muy egocéntrico, voy a preguntarle. Se lo voy a poner en modo de pregunta y a ver qué encuentro. ¿Vale? Aquí vemos que ha reconocido una intención de obtener un perfil, está haciendo una serie de conexiones y me dice, mira, me he ido al Active Directory y esto es lo que tengo de Rodrigo. ¿Vale? Es un Active Directory de prueba, con lo cual solamente está foto, nombre y teléfono. Digo, y correo, no está el teléfono. Y me da opciones de cosas. Bueno, vamos a ver mis compañeros. Y me dice, oh, creo que alguien se le olvidó enseñarme a hacer eso. Y me dice el bot que está decepcionado de mí porque no le enseñé a buscar mis compañeros. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los bots tienen que poder ser multidioma. De nada sirve un bot en un solo idioma, ¿ok? Sobre todo en un ámbito internacional como el que estamos ahora, con la pandemia y el negocio internacional fundamental, con lo cual probablemente me convendría que este robot, más que hablar español, también hable en inglés. Porque le voy a decir, mira, vamos a hablar como en los Estados Unidos. Y vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Me voy a volver al chat y voy a pedir que volvamos a empezar la conversación con mi persona. Y ahora me dice en inglés, hey, ¿cómo estás tú? En inglés. ¿Vale? Con lo cual digo, bueno, ¿qué puedo hacer contigo? Ayúdame. Y de nuevo él hace una interpretación en inglés ahora y me dice, bueno, si hace poco, pregúntame de gente en camina. Vamos a preguntarle por David. Who is? Sigue interpretando cosas. Y me dice, pues aquí tengo de David. No tengo la foto, pero tengo su nombre y su apellido. Mejor, porque la foto es horrible. No es verdad, David. Y le puedo preguntar de nuevo alguna otra cosa de estas. Le pregunto sobre su equipo, pero lamentablemente, como yo soy una persona que no me gusta trabajar, no le enseñé a hacer esto al robot. Y el robot me dice, no sé hacer eso. Lo siento. Por ahora no me han enseñado. Bueno, lo que tiene que tener los bots también es mucho humor, ¿no? Esto siempre... De hecho, está demostrado que cuanto más personalidad tengan, mejor se sienten las personas interactuando con los bots, ¿vale? Y curiosamente encontré un estudio que decía que a la gente les gustan los robots, los bots que son sarcásticos o irónicos. Sí. Es verdad, pues, es curioso, ¿eh? ¿Vale? Y nada, y en general, haber hecho este bot no es tan complicado. O sea, acá tenemos los diferentes eventos que han ido ocurriendo, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, la parte donde yo le pedí ayuda, pues aquí le di un pequeño, le he dado una pequeña pista de cómo puede ser un ser humano que le pida ayuda. Esto lo que ocurre es que se va a un cognitive service. Cuando yo le doy play, la razón por la que tarda tanto el bot en iniciar es porque él se está conectando a Azure, le está pasando toda esta información, está entrenando, está haciendo un montón de cosas, hasta que dice, yo creo que ya este bot va a entender lo que tú le pidas, ¿vale? Yo he sido un poco perezoso y siempre he utilizado la primera, pero si utilizo otro tipo de combinaciones de esta letra, él lo logra interpretar, ¿vale? Aquí está en español, pero lo puedo poner en inglés. Y lo voy a trabajar, si me hace el favor. Aquí no me quiso hacer el caso. ¿Vale? Ahí está en inglés. ¿Vale? Y esto lo que hace es iniciar un diálogo para proporcionar la parte de ayuda, la parte de obtener el perfil, que es un poco más compleja. Acá tenemos todas las posibilidades en inglés para reconocer que me está pidiendo hablar con un ser humano, obtener la ficha de una persona. Y aquí tenemos una parte un poco más compleja, que es donde interactuamos constantemente con el Active Directory para encontrar información. Aquí, por ejemplo, hay una tarea que lo que hace es que busca, un elemento que lo que hace es conectarse al Active Directory con mis credenciales y buscar un usuario por su nombre. Puede encontrar a muchos usuarios. Yo aquí, de vuelta, no he querido hacerme mucho lío en la vida y tomé el primero que encuentra. ¿Vale? Pero podría haberme contestado que no encuentra a nadie. Yo podría decirle aquí, preguntarle, por ejemplo, de alguien que no sea de nuestra organización, Luis Manuel Raigón, que no creo que haya nadie con este nombre en nuestra organización, me voy a decir que no lo he encontrado. Me ha dado un error. Me parece súper curioso ver todo este proceso, Rodrigo, en la parte más visual y en la parte que hay detrás. Me parece súper interesante. Y yo no sé si tienes alguna cosita más que contarnos sobre esto, pero es que hay un montón de preguntas y más, me encantaría que... Yo creo que si la gente tiene más preguntas sobre esto, que venga a nosotros, que sabes que siempre estamos muy dispuestos a enseñarle a la gente lo que hacemos aquí. Sí que sí.
Eso es. Bueno, de momento vamos a contestar las que nos están dejando por aquí. Mirad, nos preguntan también y dicen, sé que puede ser una pregunta poco concreta, demasiado poco concreta, dice, pero si quiero lanzar un bot asistente virtual para mis clientes, ¿qué tiempo me puede llevar el tener un producto mínimo viable? Y por otro lado, ¿podría recopilar analíticas que me permitan tomar decisiones de negocio? Gracias. Vale, contestamos más rápido. La de las analíticas, sí, todas las que tú quieras. Incluso lo puedes conectar con Power BI, con... Todo lo que puedas consumir de Application Insights, toda la información que puedas sacar de ahí, todo lo que tú puedas guardar de cualquier conversación, como ha dicho Rodrigo, lo ha comentado él antes, todo lo que puedas guardar en el contexto de conversación, que tú lo puedes guardar, bien sea en Application Insights, bien sea en una tabla, donde quieras. Luego, a partir de ahí, tú puedes generar los cuadros de mando que quieras para consumirlo y explotarlo. Y lo conectas con Power BI y puedes obtener una cantidad de información impresionante. Efectivamente. Sobre lo del producto mini, lo del MVP, pues ya depende un poco de la cantidad de funcionalidad que quieres que tenga un bot. Si la primera iteración del bot es meramente que conteste a preguntas y respuestas más frecuentes de la organización, en una semana lo tienes montado con el Power Virtual Tools y controlas la herramienta, en 2 o 3 días ya lo tienes montado, ¿vale? Cosas un poco más complejas que requieran interacción o integración con otros sistemas, sí ya puede tomar un poco más de tiempo, pero será el tiempo que tarde en implementarse la integración, ¿vale? No deja de ser un software, al fin y al cabo, ¿ok? Okay. Lo importante es que no sea, efectivamente, que ese MVP no sea excesivamente, ¿cómo decirlo? Ambicioso, ambicioso, efectivamente. Que tiene que funcionar bien, que uno de los, como hemos dicho antes, uno de los puntos más importantes a la hora de montar un bot dentro de tu organigrama, dentro de tu infraestructura, es que la gente que trabaja con él lo adopte y lo utilice diariamente. Y para eso es importante que el primer acercamiento que tengan al bot sea positivo. Una vez que ya tengas a tus usuarios trabajando con él, te va a ser muchísimo más sencillo empezar a añadirle funcionalidad porque, bueno, como habéis visto, como Rodrigo nos ha mostrado, hay herramientas de sobra para poder ampliarlo, pero lo importante es que la primera toma de contacto, que el acercamiento al bot, posiblemente los bots, a diferencia de otras piezas de software que nosotros podamos incluir en nuestras empresas, pues depende muchísimo de que ese primer contacto sea positivo. Si no, deja de usarse y todo el esfuerzo suele ir al garete. Se pierde, efectivamente. Pues vamos con una pregunta que nos ha hecho Rafa. Dice, desde el punto de vista del usuario consumidor del bot, ¿la experiencia es mejor que una atención personalizada, resolución de incidencia, pone entre paréntesis, donde el usuario obtendría una respuesta con un alto porcentaje de acierto? ¿O por el contrario, puede estar sufriendo ineficiencias por la propuesta de diferentes soluciones en función de la evolución de la conversación? Vale, es una pregunta muy interesante porque tiene que ver más con dos elementos desde mi punto de vista. Por un lado, te comentaba que estaba la parte de UX, okay, donde las personas tienen que diseñar la parte de la conversación. Es muy importante involucrar a estas personas para entender bien cómo va a hablar los seres humanos con el bot, para poder enseñarle, esa es la segunda parte, al bot a interpretar correctamente lo que le está pidiendo las personas. El mayor problema no está en si es eficiente o no es eficiente en dar una respuesta. El problema es si es eficiente o no en entender lo que le están diciendo, ¿vale? Entonces, fíjate que en el ejemplo que yo tenía, cuando en la parte de inglés, cuando quería obtener la parte del perfil, le tuve que decir casi 75 maneras diferentes en que en inglés se le puede pedir que le den información al usuario. Cuantas más formas tú tengas y más entrenes la parte de interpretación del lenguaje, con mayor precisión el bot va a entender lo que se le está pidiendo y dará una mejor respuesta, ¿vale? Entonces, realmente el esfuerzo para evitar esa especie de es mejor un ser humano porque el bot no me está dando la respuesta que yo quiero, es entrenar al bot. El bot va con desventaja en el tiempo. La persona que te está atendiendo como ser humano tiene 20, 30 años siendo un ser humano, ya sabe hablar. El bot tendrá un mes, ¿comprendes? Entonces, ahí es donde también entra un poco la parte de inteligencia artificial. Aquí es una muy sencilla, que es un language understanding, pero se puede poner elementos mucho más complejos como una red neural o cosas mucho más exóticas para que el bot vaya aprendiendo a medida que lo va viviendo. Bueno, vamos. Es importante añadir. Trabajar contra ese entrenamiento y analizar muy bien cada vez que nosotros subimos una nueva versión del bot, analizar muy bien las preguntas, las respuestas, ese cuadro de mandos que precisamente comentaba en las preguntas anteriores, estudiar muy bien esas analíticas y, como ha dicho Rodrigo, trabajar principalmente en la parte del entrenamiento e iterar mucho en esa parte hasta que consigamos que el bot realmente cumpla las necesidades que nosotros esperamos.
Vamos con alguna preguntita más. Javier pregunta, ¿qué capacidad tiene el bot de derivar al cliente a otro canal de atención o agente para resolver algo que no sea capaz? Sí, ahora mismo ya nos permite, un bot nos permite mantener una conversación y en un momento dado podemos establecer puntos de ruptura, digámoslo así, en el que somos capaces de derivar dicha conversación a una persona de atención al cliente, a un ser humano que continúe, trasladarle directamente todo el historial de la conversación y que ese usuario pueda retomar en dicho canal la conversación y terminar de resolver cualquier solución. A día de hoy, dentro del contexto de Bot Framework, es perfectamente factible ese tipo de escenarios y son soportables con el SDK que ya nos ofrece Microsoft. Hay alguien también que dice que para cuándo esto mismo, pero con interfaz de voz. Ya se puede. Ya se puede. Ya se puede. O sea, este ejemplo no lo hice con interfaz de voz, pero en la configuración hay una parte donde le dices cuál es la voz que quieres que se utilice. A ver si la encuentro por aquí. No está, ¿dónde está? Aquí. Voice Font Name. Entonces, se usan fuentes de voz. Claro. ¿Entiendes? Entonces, aquí estoy utilizando una que es para inglés de Estados Unidos, que se llama Aria Neural. Ese es el nombre de la voz. Es una voz femenina que te dice hola, ¿cómo estás? Pero en inglés. Sí, al final, cuando hemos hablado de los servicios cognitivos, hemos destacado la capacidad de entender, de traducir, de interpretar, pero también tenemos dentro de la suite de servicios cognitivos toda la parte de voz. Claro. Que puede transformar nuestro texto en voz y hay realmente ejemplos, si buscáis por internet, del text-to-speech, disculpadme inglés, hay ejemplos bastante impactantes, utilizando voces predefinidas o incluso voces de la propia persona que está haciendo la demo, que impacta bastante verlos. Eso es para la próxima. Bueno, por aquí hay una persona, por cierto, que os da la enhorabuena, dice que le está resultando muy interesante, instructivo y que le genera muchas ideas y posibilidades todo lo que estáis contando. Y nos quedan dos preguntas más por resolver, que son de dos personas que nos las enviaron cuando completaron el formulario para inscribirse en este webinar. Una es Josu, que preguntaba si se pueden hacer pruebas unitarias. Y luego os hago la siguiente pregunta. Vale. Sobre las pruebas unitarias. Sí, sí se pueden. Lo que pasa es que tienen trampa. No son pruebas unitarias como uno podría entender el concepto de prueba unitaria, porque realmente la mayoría de los bots, sobre todo, por ejemplo, el que tengo aquí en la demo, el bot no deja de ser, si lo vemos por debajo, algo como esto. A ver si encuentro uno un poquito más largo. Este no. Este, por ejemplo. El bot no deja de ser esto, un JSON. Entonces, hacer pruebas unitarias de un JSON es un poco complicado, pero lo que sí se puede hacer y que Microsoft nos ofrece una herramienta para ello es hacer pruebas de los diálogos. Es básicamente, literalmente es tentar al bot con una intención y ver qué nos devuelve una de las respuestas esperadas, ¿vale? Y tentarlo muchas veces con distintas intenciones para ver si nos devuelve la respuesta esperada o nos devuelve que no nos ha entendido. De hecho, aquí está la página oficial de Microsoft, donde explica cómo hacer pruebas unitarias de los bots, ¿vale? Pero ya cuando te vas metiendo en cómo se hacen, te das cuenta que no son pruebas unitarias, son pruebas automatizadas de la conversación, ¿vale? Uh-huh. Eso en el caso de un bot como este. Es cierto que cuando diseñas un componente, como en el caso del Graph, el componentico este que me había traído para interactuar con Azure, aquí hay mucho código para interactuar con la parte del Active Directory de Azure. Ese código sí es muy susceptible de hacer pruebas unitarias perfectamente. Y el adaptador que permite conectar al bot con cualquier canal, con un usuario, también es totalmente susceptible de pruebas unitarias, como dice la definición de pruebas unitarias. Pero lo que es el bot en sí serán pruebas unitarias de ver que el diálogo que hemos desarrollado funciona correctamente, que la interpretación de las intenciones es correcta, ¿vale? Y nos puede ayudar a saber cuándo hay que entrenar mejor al bot porque no está entendiendo nada. Pues nada, chicos, vamos contra reloj. Os lanzo la última preguntita que nos había hecho Gustavo. Y él decía, ¿qué debo tener en cuenta para integrar un chatbot con WhatsApp o al menos con Facebook? Vale, eso de nuevo lo habíamos dicho al principio y aquí también lo pongo en la pantalla. Cuando tú quieres integrar el bot con Facebook, el concepto que se tiene es que es un canal. WhatsApp es un canal. Alexa, correo electrónico, incluso una página web es un canal, es cómo el ser humano va a alcanzar a interactuar con el bot. Para conectar el bot con un canal se utiliza lo que se conoce como un adaptador. Y ya Microsoft nos proporciona una colección enorme de adaptadores, que son las pequeñas cajas negras, que todavía hay que entender bien cómo funcionan, para conectarnos con diferentes tipos de servicios. Aquí, por ejemplo, está el de Facebook. Aquí abajo, o por aquí estaba el de WhatsApp.
El de WhatsApp creo que está por otro lado, que no es el un de conector, sino WhatsApp. que es. El de WhatsApp es un proyecto open source. Entonces, ese sí que puede darte algún otro. Sí que hay que tener un poquito más de cuidado, pero sí. El de WhatsApp es un proyecto open source, pero como bien ha dicho Rodrigo, en un bot tienes dos piezas principales. Es lo que es el bot en sí, que es el que se encarga de resolver las necesidades de negocio, y luego tienes toda la suite de canales. Y ahí es donde tú puedes jugar. Pero también, como ha comentado muy bien Rodrigo, son cajas negras en la mayoría de los casos, y tú lo que tienes que confiar en que cuando pones ese conector, va a transformar la interacción que ha realizado Facebook con un input que te va a llegar a tu bot que va a ser capaz de interpretar, ¿vale? Y eso sucede con Facebook y con WhatsApp y con cualquiera de los otros canales que se nos exponen a día de hoy. Y en el roadmap de Microsoft, la parte de crecer la parte de canales es de lo primero que tienen. O sea, en la parte, cuando te metes en GitHub para ver un poco cómo están implementando esto, en la parte de Release Candidate tienen muchísimos más canales que los que están puestos aquí, que es la versión oficial, la que actualmente está disponible para el público en general. Eso es. Pero no vincules un bot a un canal. Tú vas a tener solo un bot que puede comunicarse con múltiples canales. Es verdad que él debe ser capaz de saber desde qué canal le están llamando, porque hay determinado feedback, determinado formato de respuesta que determinados canales no van a asumir. Igual no es lo mismo contestar en Facebook o contestar en Teams que contestar en WhatsApp, ¿vale? Pero al final lo que vas a tener es un bot y puedes tener varios canales de comunicación que consuman dicho bot. Eso es muy importante lo que dijo David. Hay que pensar que tengamos un solo bot y que los canales son simplemente el frontend y puedo tener muchos frontend para el mismo bot. ¿Vale? Esa Eso es una es. gran versatilidad. Fantástico, pues respondido queda y lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias a los dos por este repaso que nos habéis hecho sobre cómo funcionan los bots y el valor que pueden aportar a los negocios. Yo estoy segura de que ha sido súper útil para las personas que nos han acompañado, que de hecho podéis decirnos si os ha ayudado o no, o podéis hacernos sugerencias si queréis, si tenéis alguna duda que queréis hacernos, pues nos lo podéis decir a través de una encuesta que ha dejado nuestra compañera Nuria en el chat. Y bueno, lo dicho, chicos, gracias. Gracias a los dos. Nosotros volveremos en un par de semanas al Propulsion con otro tema que también nos reclamáis mucho, la verdad, el de Teams y sus aplicaciones. Así que de eso vamos a hablar, de las mejores plantillas de aplicaciones para Microsoft Teams dentro de un par de semanas. Os esperamos si queréis. Adiós. Adiós, gracias. Adiós.